tardes, bienvenidos a Lo Doc. Estamos iniciando esta semana con mucha alegría. En este lunes 5 de octubre les damos la bienvenida a todas las personas que nos ven en casita. Un abrazo cariñoso para todos, esperando que estén muy bien, que se estén cuidando. Recuerden que seguimos teniendo el virus por ahí, todavía nos ronda y sobre todo se habla de un rebrote. Así que muy atentos, hay que cuidarnos. Esa es la invitación desde Telemedellín, distanciamiento social, uso de tapabocas y pues el lavado constante de manos. Y hoy pues abrimos este consultorio jurídico para hablar de algo bien interesante y es acerca de la anestesia, este procedimiento que la verdad irrumpió en los quirófanos y que trajo consigo pues muchos beneficios y que también está acompañado de muchos mitos. Así que los invitamos a que participen a través de nuestra línea, el 268-6033, si tienen alguna inquietud, porque hoy vamos a hablar con un especialista. Él es Lucas Ochoa, médico anestesiólogo, y con él ampliamos este tema en Lo Doc. Para entrar en contexto entonces, vamos a ver este video y ya mismo estamos con él ampliando ese tema de la anestesia. Bienvenidos. La consulta preanestésica es un requisito legalmente obligatorio para la realización de una intervención quirúrgica. Dependiendo del estado físico y de salud del paciente, el médico determina el tipo de anestesia que se debe utilizar. Existen muchos mitos alrededor de este procedimiento que hoy vamos a tratar en Lo Doc. Así es, hoy vamos a tratar entonces este tema que les traemos, anestesia y cirugía, y sobre todo ese procedimiento previo que es la preanestesia, porque tan importante esa visita precisamente al anestesiólogo cuando nos vamos a someter a un procedimiento. Para eso invitamos al doctor Lucas Ochoa. Lucas es médico anestesiólogo y pues agradecemos la verdad por estar aquí, por aceptar nuestra invitación de manera tan amable. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Sandra? ¿Cómo estás, Lucas Ochoa? Mucho gusto. Muy bien, bienvenido. Bienvenido a este espacio. Vamos entonces a iniciar hablando precisamente de lo que es la anestesia. O sea, ¿qué es ese procedimiento? Lo vemos en este gráfico. Ahí está la definición, pero que seas tú precisamente quien nos cuente qué es la anestesia, en qué consiste. Bueno, la anestesia lo que pretende es tener un momento en el que el paciente no tenga ningún dolor, esté completamente inmóvil, esté en condiciones óptimas fisiológicas, que su frecuencia cardíaca, su presión arterial, sus variables hemodinámicas estén completamente normales para que un procedimiento quirúrgico se pueda hacer sin complicaciones, intentando que los riesgos sean los menores posibles. Muy bien. Normalmente cuando nos vamos a someter a una cirugía, hay que hacer una cita antes con el anestesiólogo, o sea, nos van a examinar primero, porque es tan importante precisamente esa cita preanestesia. Bueno, no todos los pacientes, por supuesto, son iguales y tenemos que explorar cuáles son los riesgos que se pueden dar dependiendo de cada uno de los pacientes. Somos unos determinadores de los riesgos, entonces exploramos posibles riesgos hepáticos, pulmonares, cardiovasculares, renales, neurológicos, que pudieran hacer que un paciente tenga más riesgo en medio de un procedimiento quirúrgico. Y con eso revisamos qué posibles paraclínicos o exámenes, estudios, pueda llegar a necesitar un paciente antes de un procedimiento. No todos los pacientes lo requieren, en el contexto de qué tipo de procedimiento es el que vaya a necesitar o vaya a ser sometido. Y normalmente esa consulta es más o menos cuánto tiempo antes de la cirugía. En algunos pacientes lo ideal es que tome una semana, incluso antes, es decir, si necesitamos explorar algunas dificultades que pudiéramos llegar a tener, estudios adicionales, o si necesitamos hacer algunos cambios con los medicamentos, podemos llegar a necesitar hasta 5 días. Lo más común es que nos tomemos alrededor de unos 3-4 días antes, pero quisiéramos cada vez tener un poco más de tiempo para que los pacientes pudiéramos explorarlos mejor y tenerlos más controlados. Perfecto, tenemos nuestra línea abierta, el 268-6033, para las personas que están en casa y de pronto tengan alguna inquietud, la pueden manifestar y aprovechar la presencia de nuestro especialista esta tarde en Lo Doc. Vamos a hablar un poquito, si te parece, de los tipos de anestesia, ¿de acuerdo? Porque nos encontramos con esa anestesia general,
que es como la más temida, digo yo, no sé. Y luego también tenemos las conductivas, donde encontramos las que vemos ahí, local, regional. Entonces, expliquémoslas un poquito, esos tipos de anestesia. Bueno, entonces, como tú lo dices, casi todos le temen mucho a la anestesia general, pero cuando se van a someter a un procedimiento quirúrgico, es frecuente que casi todos los pacientes nos digan, yo quisiera que el procedimiento se haga bajo anestesia general. Pues te cuento que existen muchas otras formas de que en las que podemos dar anestesia, pues casi siempre le dicen a uno anestesia general o local, pero definitivamente hay muchas otras. Es decir, nosotros las dividimos en anestesias conductivas o regionales, que son anestesia solo de un brazo a través de un bloqueo, solo de una pierna a través de un bloqueo, o anestesias traquídeas, que son las que frecuentemente se utilizan para los procedimientos cesáreos o para las cesáreas, y incluso procedimientos bajo anestesia local, que solo se le da anestesia a un sitio específico del cuerpo a través de una infiltración. Es muy temida la anestesia general, pero les cuento que es un procedimiento afortunadamente seguro. Las utilizamos más para procedimientos largos, para procedimientos que son de la cabeza, el cuello, el tórax y en algunos del abdomen, que no tenemos siempre las opciones de otras técnicas anestésicas. Bueno, y en este caso, ¿quién decide qué tipo de anestesia se le va a aplicar al paciente? Es decir, puede que esa persona sea muy nerviosa y el procedimiento no sea invasivo, no sea una cosa que requiera anestesia general, y de pronto le diga al médico, es que yo prefiero que me duerma completamente porque es que yo soy muy nerviosa, cuando realmente pues no se necesita una anestesia general. ¿Quién decide al final, o es una cosa que se pacta entre médico y paciente? Como tú lo dices, nos ponemos de acuerdo entre el paciente y el médico, dependiendo de los niveles de ansiedad, de sus patologías previas, del tipo de procedimiento que vayamos a hacer, para ponernos de acuerdo en cuál es la técnica más adecuada. Y definitivamente hay comorbilidades o hay condiciones especiales de cada uno de los pacientes que lo hacen tributario utilizar una u otra técnica anestésica. Por ejemplo, si es un paciente que creamos nosotros que podemos tener alguna dificultad con el manejo de su vía aérea, de su respiración, intentamos que sean técnicas que no impliquen la anestesia general. Pero nos ponemos de acuerdo, eso es una negociación. Estás haciendo hincapié en algo. Yo me voy a poner un poco en el lugar del televidente que nos está viendo con respecto a la anestesia general. Sí. Porque alrededor de esta anestesia hay muchos mitos. Sí. Y, por ejemplo, cuando la persona tiene patologías, no sé, problemas de corazón o ciertas, no sé, cuestiones, hay mucho temor frente a la anestesia general, como sí. Si hubiera posibilidades de dormirse con la anestesia general y no despertarse más. ¿Es pues, eso cierto? No sé, ¿qué podemos decir ahí? Afortunadamente la anestesia no solo permitió que todas las especialidades quirúrgicas avanzaran mucho, sino que la anestesia actualmente es un procedimiento supremamente seguro, incluyendo la anestesia general. Y yo creo que es muy importante es que casi todas las personas piensan que si es otra técnica no general, nos va a pasar que voy a sentir todo o voy a ver todo, nosotros lo que hablamos con los pacientes es podemos utilizar técnicas no generales, pero utilizar medicamentos sedantes que lo hacen sentir a uno tranquilo, que lo hacen sentir a uno incluso muchas veces dormido, no se da uno ni cuenta de qué está pasando, incluso ni siquiera se acuerda. Entonces, pues hemos evolucionado en esto. Además que, entre otras, te cuento, es uno de los cambios que ha venido con el COVID, y es que estamos intentando utilizar técnicas anestésicas, a veces alternativas a la anestesia general, porque implica no estar en contacto con las secreciones de los pacientes, y es más seguro para los pacientes porque no, incluso ni siquiera necesitamos muchas veces retirar los tapabocas de los pacientes, y pues son igualmente seguras. Pero por supuesto, quien necesita la anestesia general es un procedimiento muy seguro. Yo hago un símil con la aviación. O sea, uno se monta en un avión, uno dice, bueno, aquí pueden pasar cosas serias, pueden pasar cosas graves, pero uno se siente normalmente muy tranquilo. Así es. Y así pasa con la anestesia. Normalmente transcurre dentro de todo en una, pues en tranquilidad. Existen riesgos, existen complicaciones, como pero todo. No se trata de tener pues un pánico ni miedo. Pues yo la prefiero, la verdad, tengo que confesarlo. Vamos a saludar a nuestros televidentes. Se comunica con nosotros Mónica Aguirre desde Belén. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Muy bien, afortunadamente. ¿Cuál es la inquietud que quieres compartir con nosotros esta tarde? Ok, la inquietud que tengo esta tarde es que
Yo he tenido muchas operaciones durante el transcurso de mi vida, y la mayoría de ellas con anestesia general. Me estoy preocupada porque todavía tengo, necesito otras dos intervenciones de otro tipo, pero también requieren anestesia general. Y dicen que cuando uno se pone, o sea, le han puesto tantas veces anestesia general en su vida, eso va deteriorando el organismo. Y la segunda pregunta, eso quiero saber si es verdad o no, y la segunda pregunta es que si la raquidia también te dice en el mito de que eso va deteriorando la columna vertebral porque se le aplican a uno en esa zona. Esas son mis dos preguntas y ese es... Perfecto. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Alodoc. Vamos a ver qué nos dice el doctor respecto a esto. Bueno, yo creo que son muy buenas tus preguntas. Pues lo primero es que la anestesia raquídea pues tiene muchos mitos, que daña la columna, que deja dolores en la espalda. Realmente les cuento que es una anestesia que se hace con una punción muy pequeña, con una aguja muy delgada en la parte baja de la columna. No es mucha la manipulación que se hace y pues pueden existir riesgos, pero con una técnica adecuada es una anestesia completamente segura. Hay otra que me contabas del número de las anestesias, pues te cuento que entre otras yo también he necesitado procedimientos quirúrgicos, incluso pues también muchos, como 7 u 8 como tú. Ajá. Y hay pacientes que por condiciones especiales necesitamos darle anestesia general todos los días durante 30 días y siempre y cuando cumplan con el ayuno, siempre y cuando cumplan nuestras recomendaciones, siempre y cuando pues vayan las cosas bien desde el punto de vista de su presión arterial, su frecuencia cardíaca, pues no es mucho el riesgo. Es decir, por supuesto tenemos que estar todo el tiempo ahí nosotros monitorizando, pero quienes necesitan los procedimientos quirúrgicos siempre ponemos en una balanza los riesgos versus los beneficios, y siempre y cuando los beneficios sean mayores, pues definitivamente vas a necesitar tu procedimiento, y espero que tengas éxito, Mónica, con ese procedimiento. Muy bien, gracias Lucas por esa respuesta para nuestra televidente. Has tocado algo bien interesante y es el tema del ayuno. Vamos a ampliarlo enseguida, después de este corte muy breve. Ya regresamos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde, un poco fría, pero aquí le ponemos todo el cariño y todo el calorcito para disfrutar de este espacio. Hoy hablando de anestesia y cirugía, y vamos a saludar a otro televidente que se comunica con nosotros al 268-6033. Él es César Álvarez, nos llama desde Envigado. César, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, César, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que aprovecho la oportunidad que está el doctor ahí, experto en la anestesia. Le digo, yo soy una persona de 48 años, hipertenso, sufrió un infarto a miocardio, y hace tiempo presento, hace unos años atrás presento una varicocele que de verdad me molesta bastante. El urólogo me dice que para esa operación a él le da como miedo de pronto utilizar la anestesia, porque en el caso mío él me dice que para mí, pues para hacerme una operación tiene que ser algo de vida o muerte. ¿Qué tan cierto es, doctor, si me hace el gran favor y me despeja esa duda para ver si continúo en el proceso insistiendo o desisto de esto? Perfecto, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Que esté muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, César, yo creo que lo primero es que pues no tengo más datos de todo lo tuyo. Habría que sentarnos, revisar tu historia clínica, tus antecedentes, un examen físico, pues para poder tener un poco más de información y poder tomar una decisión con relación al procedimiento. Lo que te dije ahorita, hay que balancear es riesgo versus beneficio. Hay técnicas anestésicas que pudieran beneficiarte para el procedimiento, que hacen que el procedimiento pueda transcurrir con menos riesgo. No quiere decir eso que no se pueda utilizar en caso tal de que se necesita en la anestesia general. Digamos que hay una cosa clara, no existe ningún paciente que tenga contraindicada la anestesia.
porque por supuesto a través de la anestesia tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos en pacientes de urgentes, que tienen heridas graves, que tienen lesiones graves, que sufrieron accidentes de tránsito. Entonces yo creería que no hay una contraindicación absoluta para el procedimiento ni para la anestesia, y en ese orden de ideas, con una buena exploración, con unos, pues revisándote bien y verificando muy bien una cosa que se llama la clase funcional, es decir, qué tanto ejercicio tolera, qué tanto se puede movilizar, cómo se encuentra desde el punto de vista cardiovascular, pudiéramos establecer si es seguro o no hacer un procedimiento quirúrgico en usted. Perfecto, muy bien. Hoy hablamos con el doctor Lucas Ochoa acerca de anestesia y cirugía. Y hablemos un poquito de esas fases de la anestesia, que las vemos en este momento aquí en pantalla. La premedicación, la inducción, sí. El mantenimiento y la recuperación. Es básicamente... Bueno, entonces, más que la premedicación... hablamos es la preanestesia. La premedicación es algunos medicamentos que utilizamos antes de un procedimiento quirúrgico que disminuyen la ansiedad en los pacientes o que se necesitan para que el estómago se encuentre en mejores condiciones, un poco más vacío, y que el riesgo de que el contenido alimentario pudiera refluir disminuya. Y entonces, en esta fase de la preanestesia, lo que hacemos es precisamente lo que les estaba contando, la exploración, verificamos qué medicamentos está tomando, si hay que hacer alguna modificación con relación a los medicamentos, suspensión, medicamentos naturistas, hay medicamentos que están contraindicados y que pueden tener efectos renales o efectos indeseados sobre la coagulación, sobre las plaquetas, sobre el riesgo de sangrado, y eso es lo que verificamos. Muy bien, perdona, claro que Lucas, sí, que te interrumpa, porque yo sé que vamos a seguir con esto, el tiempo, sí, pasa tan deprisa, y sobre todo cuando la gente está conectada con el tema. Tenemos más televidentes, vamos a atender a Abel Antonio Rodríguez, que nos llama desde el barrio Villanueva, en Copacabana. Sí. ¿Cómo estás, sí, Abel? Ah, bien, lo mande bien. Bienvenido, ¿cuál es la pregunta que tienes? Que el doctor hable un poquitico sobre hipertermia maligna, sí, que siempre se da bajo anestesia general. Perfecto, ya mismo vamos a hablar entonces del tema. ¿Qué le podemos decir a Abel? Bueno, gracias, Abel. Es una muy buena pregunta. La anestesia es una de las enfermedades que es exclusiva de la anestesia. Es una condición supremamente rara, es muy rara. ¿Inusual? Muy inusual, sí. Pero existe, y es que se da un metabolismo muy acelerado en la presencia o con el contacto con algunos medicamentos anestésicos. Sobre todo los anestésicos inhalados o otro medicamento que se llama la succinilcolina. Y en contacto con estos medicamentos se genera un hipermetabolismo que puede llegar incluso a la muerte. Es afortunadamente muy raro, existe un tratamiento. En la ciudad tenemos disponible los kits que se necesitan para poder hacer el tratamiento de esta condición. Y pues es afortunadamente raro. A mí nunca me ha tocado estar en presencia de una hipertermia maligna, pero pues la idea es que no estamos preparados para manejarla en caso tal de que se presente. Muy bien, vamos a hablar del ayuno. Sí. ¿Qué es tan importante a la hora de administrarle anestesia a una persona el tema del ayuno? De acuerdo. Definitivamente es una de las preguntas recurrentes entre los pacientes, la alimentación alrededor de un procedimiento quirúrgico. Lo más importante es que en el momento del procedimiento el estómago está completamente vacío. Necesitamos mínimo tener 2 horas para los líquidos, especialmente líquidos claros, que es líquidos a través de los cuales yo pueda ver, nada de lácteos y demás. Y necesitamos 6 horas para un procedimiento quirúrgico, 6 horas de las cosas que son unas galletas, una aguapanela, de estos alimentos que son no ricos en grasa, y 8 horas para lo que sea el rico en grasa, un desayuno normal, los huevos, las salchichas, la carne y demás. Es muy importante porque lo que necesitamos es que el estómago esté completamente vacío y que no vaya a refluir nada en el momento del procedimiento. Definitivamente hay pacientes que necesitan procedimientos urgentes que no van a tener este ayuno, y ya tenemos nosotros que entrar a hacer modificaciones para utilizar la anestesia en estos pacientes, pero en la medida de lo posible, si son procedimientos selectivos, que quiere decir que se puedan hacer en cualquier momento, se deberían hacer en presencia de ayuno. Bien, el tiempo se nos está acabando, sí, Lucas, y me parece interesante que hablemos también de esos riesgos que están asociados
asociados con la anestesia. Claro. Por ejemplo, cuando se están tomando medicamentos, ¿qué tanto riesgo hay, por ejemplo, con el tema del sangrado? Cuando se toman medicamentos naturales, que llamamos, sí. ¿Cuándo hay que suspenderlos? O sea, ¿qué tan importante este tema con la anestesia? Bueno, la anestesia, como les estaba diciendo, es seguro. O sea, nos enfocamos incluso ahora más en las complicaciones blandas de la anestesia, que son que los pacientes estén pues confortables, más que en la mortalidad, la muerte. Las muertes por anestesia, por supuesto, puede ocurrir, pero es rara. Entonces, entre las complicaciones encontramos sobre los riesgos, son náuseas, vómito, dolor, por supuesto, pero tenemos afortunadamente muchos medicamentos como tratarlo, frío, que también intentamos limitarlo, pero los quirófanos necesitan unas condiciones muy especiales en términos de la temperatura, es importante lo que me contabas de los medicamentos, porque los medicamentos naturistas, ojalá, si no los necesito, que no los consuma, y si los necesito, que estén suspendidos siquiera con 8 días de anticipación. Y hay especialmente efectos hepáticos y efectos sobre la coagulación. Por ejemplo, hay inhibidores plaquetarios, hay que encontramos muchas veces en analgésicos o medicamentos que son naturistas, y hay un adagio popular, y es que creemos que como son naturistas no tienen efectos sistémicos, y les cuento es que todos los medicamentos tienen un origen en los productos naturales, o es decir, en la naturaleza, o muchos de ellos. Entonces, pues cada vez tenemos que ser más precavidos con qué consumimos y contarle a nuestro anestesiólogo todos los medicamentos que estemos consumiendo. Importante lo que acabas de decir, y yo creo que esa es la invitación hoy, a que nos peguemos precisamente de nuestro médico de confianza. El anestesiólogo sabrá qué decirnos, cuándo suspender esos medicamentos. Si tenemos algún tratamiento determinado, pues habrá que suspenderlo de acuerdo a la indicación siempre del médico. Y pues, Lucas, quiero que nos dejes una conclusión final frente a ese tema precisamente de la anestesia. Muy bien, entonces, la anestesia es un procedimiento que es muy seguro. Hacemos todo para que sea lo más seguro posible para nuestros pacientes. Tenemos que ser muy sinceros con nuestro anestesiólogo, contarle todos los medicamentos que estemos consumiendo, el uso de drogas psicoactivas también, porque definitivamente es otra de las cosas que puede interferir con la anestesia. Y tenemos que ir tranquilos a un procedimiento quirúrgico, a un sitio donde tengan las condiciones de cómo manejar las posibles complicaciones, pero en términos generales, siempre y cuando lo hagamos de forma juiciosa, que nos pongamos de acuerdo con nuestro médico, los procedimientos quirúrgicos se desarrollan en tranquilidad y con cierto grado de pues seguridad. Tenemos que tener en cuenta también que el sangrado es otro de lo que nos interesa a nosotros los anestesiólogos bastante, y exploramos muchas veces, intentamos también limitar ese riesgo de sangrado en los procedimientos quirúrgicos, sobre todo cuando son procedimientos quirúrgicos muy grandes. Perfecto, ahí están entonces esas conclusiones que nos deja hoy Lucas, las reflejamos un poco aquí. La anestesia general es un procedimiento extremadamente seguro, la tasa de mortalidad es muy baja y está asociada con otras patologías, y pues las complicaciones después del procedimiento son muy escasas. Es el mensaje entonces, y volvemos a lo mismo, siempre en manos de un especialista. Agradecer al doctor Lucas Ochoa por acompañarnos esta tarde en este espacio, porque bueno, igual las personas estuvieron súper conectadas y nos parece que es un tema de muchísimo interés. Siempre bienvenido. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas las preguntas de los televidentes, y qué bueno haberlos podido acompañar por acá. Seguramente tendremos la oportunidad de tenerlo más adelante con nosotros, con otro tema de interés. Y ustedes en casita, muy juiciosos, a seguirse cuidando. Mañana nuevamente estaremos aquí a las 5:30, muy puntuales, para llevarles otro consultorio de mucho interés. Un abrazo para todos.